2021, comenzando esta entrega de noticias con toda la información que estamos actualizando en el mediodía. Las nuevas medidas entraron en vigencia a partir de las 0 horas de esta jornada. Ángel Fernández, Agustín Barón, y buen mediodía. Bueno, buen mediodía para todos, bienvenidos a esta jornada del día jueves. Estar así, bueno, comenzaron a regir estas nuevas restricciones que ejerce así el Ejecutivo Provincial y aguardando todo lo que va a emanar también así en el ámbito nacional el presidente de todos los argentinos. Bueno, así es. ¿Cómo les va a todos? Buen día y bienvenidos a Hora de Noticias, edición del día jueves 20 de mayo. Como lo decían y lo marcaban mis compañeros de trabajo, vamos a desarrollar la información y las dudas, ¿no? Porque ustedes también pueden participar con nosotros en esta edición de noticias en el teléfono de la producción, que ya está habilitado, por supuesto, a través de nuestras plataformas digitales, teniendo en cuenta las nuevas medidas restrictivas que, bien lo decía Joaquín, ya entraron en vigencia a partir de la hora cero del día de hoy. Momento de actualizar la temperatura. En la ciudad de San Justo, parcialmente cubierto, la máxima para el día de hoy llegará a los 20, la temperatura que tenemos de 17 grados, la humedad del 76%. Y vamos a dar paso también a la información que ha llegado a través de la Unidad Regional 16 de Policía para conocer datos de lluvia en San Justo y en el resto del departamento. Damos paso a toda la información a través de esta edición de noticias y tenemos que arrancar esta edición como habitualmente lo hacemos cuando hay inestabilidad. Es el parte de prensa de la Unidad Regional 16 de Policía, hablando en este caso del registro de lluvia en todo el departamento de San Justo, dando a conocer que el registro de lluvia, como siempre lo mencionábamos, es de las últimas 24 horas, desde las 7 horas de la víspera hasta las 7 horas de la fecha. En San Justo hubo una precipitación de 15 milímetros, 22 milímetros para la localidad de Pedro Gómezello, 10 milímetros para La Camila, 28 milímetros para Vera y Pintado, 50 milímetros para La Criolla. No hay datos aportados de la localidad de La Blanca. En La Penca hubo una precipitación de 60 milímetros, 54 milímetros para la localidad de Gobernador Crespo, 44 para Colonia Dolores, 60 milímetros para San Martín Norte, 45 milímetros para Colonia Silva, 22 milímetros en Marcelino Escalada, 28 milímetros en Ramallón, 20 milímetros en Los Saladillos, 18 para Naré, 15 para Callastacito. No hay datos aportados de la localidad de Colonia Estere. Sigue de Videra con 7 milímetros, 8 milímetros para la localidad de San Bernardo, 7 milímetros en Luciano Leiva y 5 milímetros en Colonia Angeloni. Recordamos, este es el registro de lluvia en las últimas 24 horas hasta las 7 de la mañana del día de hoy, dando cuenta, por ejemplo, que el mayor milimetraje se registró en la localidad de La Penca, con 60 milímetros, mientras que en la ciudad cabecera del departamento, hasta las 7 horas de la fecha, se registraron 15 milímetros. Muy bien, y seguimos con todo el material informativo, si es que le parece, señor director, y vamos a hablar ahora en esta oportunidad sobre el reporte del coronavirus, específicamente de lo que sucede en cuanto a la pandemia. Tenemos que dar a conocer, como indica el GRAS, 2 fallecidos, 32 nuevos casos y 29 altas. Es así que en la jornada del día de ayer, el reporte del COVID-19 de San Justo hablaba de
30 nuevos casos positivos, 29 altas y 2 fallecidos. El Sanco San Justo informaba hacia toda la población que se confirmaban 39 nuevos casos positivos de coronavirus y que 29 pacientes habían recuperado y recibieron el alta médica. También se comunicaba el fallecimiento de 2 personas de nuestra ciudad diagnosticada con COVID-19, la cual se trata de una mujer de 76 años que falleció luego del mediodía en la Clínica Centro y un hombre de 69 años cuyo deceso se produjo en horas de la tarde en Santa Fe, donde había sido derivado desde el hospital público de la ciudad. Así que este es el reporte diario del coronavirus. Para hacer la salvedad y corregir, son 30 nuevos casos, no 32. Exactamente. Muy bien, y ahora hablamos justamente de los datos generales. Ahí está, muy bien, colocada la placa. Datos nuevos, datos positivos. Son 30 en este caso, 29 las nuevas altas, 375 los activos, 1.818 los recuperados, 2.227 el total de positivos, 34 fallecidos. Datos actualizados en la mañana del día de hoy. Bueno, y en este sentido, si ligado, si se quiere, a la pandemia, siempre es una duda, ¿no? ¿Qué pasa cuando me hago el hisopado a los primeros días del aislamiento y me da negativo? ¿Qué pasa si tengo un contacto estrecho, me tengo que aislar, no me tengo que aislar? ¿Por qué es importante el aislamiento? Sí. Bueno, aquí le vamos a mostrar una placa que muestra la importancia que tiene el aislamiento. Es el cronograma de incubación del COVID-19 y que tiene un periodo de incubación de hasta 14 días. Esto lo han difundido también muchos médicos para que la gente lo entienda. Miren, vamos al día 0. Juan estuvo expuesto al COVID-19. Al día 5, Juan se hizo la prueba de COVID y dio negativo. Al día 8, pensando que no tenía COVID, Juan fue a una pequeña reunión. Empezó a ser contagioso los días 8 y 9. 48 horas antes de los síntomas y expuso a 10 personas al virus. El día 10, Juan se volvió sintomático y dio positivo de COVID-19. Es por eso la importancia y lo que se quiere mostrar con esto, la importancia de resguardar los 14 días de aislamiento, por más que el hisopado haya dado negativo los primeros días de aislamiento. Es importante mantener la cuarentena de 14 días si has estado expuesto al COVID-19, prorrogar justamente esto para mantener a salvo a los demás, sobre todo, digo, uno mismo, pero asimismo a los demás. Importante esta placa que también la vamos a difundir a través de las redes sociales de la radio y del canal, por supuesto, para que todos lo tengan, pero es importante para tenerlo en cuenta. Tenemos que actualizar los datos a nivel país en el día de ayer con este récord. Así es, con este récord, 39.652 casos de COVID-19 en 24 horas, justamente es lo que marca la información del Ministerio de Salud de la Nación. Y en este sentido hay que decir que también hubo un malestar, si se quiere, por parte del presidente ayer en reunión con los diferentes gobernadores, porque estos casos, más allá de que la mayoría son del día, hay muchos que son cargas retrasadas de las provincias. Y es por eso que el presidente le solicitó a las provincias que informen diariamente la cantidad de casos para mantener el conteo. Bueno, 39.652 casos de coronavirus, récord total en la República Argentina. Bueno, y vamos a comenzar a contarles con Ángel, con Agustín, todo lo que tiene que ver con las nuevas medidas que entraron en vigencia a partir de las 0 horas, cosas que se pueden hacer y cosas que no. Bueno, esta es la principal y la que más dudas, si quiere, trae. En auto, al trabajo, a la farmacia, por poner un ejemplo de algo esencial, o a la escuela. ¿Por qué marcamos esto? Porque, por ejemplo, a ver, ¿quiero ir al supermercado a hacer las compras? No. ¿Quiero ir a la escuela a llevar a mi hijo en el auto? Sí. ¿Lo puedo ir a buscar en el auto? Sí. ¿Puedo ir a trabajar en auto? Sí. ¿Cómo? Bueno, a través de permisos, hay que sacar, hay que volver a los permisos, recordemos aquel año 2020, cuando recién se empezaban a habilitar las salidas, que podíamos salir, que todos teníamos que andar con permisos nacionales, provinciales. Bueno, es importante volver a sacar estos permisos, volver a tenerlos encima, porque van a ser mayores los controles. Ya empezaron en el día de hoy, en realidad, y se van a extender durante todo el fin de semana también, sobre todo esto. Bueno, y en relación, Joaquín, a esto, a cómo sacar el permiso y algo más, lo vamos a dar en un rato. Pero bueno, es importante mantener esto y sacar dudas. Bueno, hablando del permiso, porque llegaron varias consultas, son los permisos provinciales y los permisos nacionales. Claro. Porque también estaba
el permiso que teníamos en la ciudad de San Justo cuando uno ingresaba a los controles y se lo pedían. Bueno, ahora lo que se pide es el permiso nacional y el permiso provincial. Sí, cualquiera de los dos. No existe ningún permiso local, si se quiere. Los permisos que teníamos anteriormente, que marcaba ciudadano y demás, bueno, eran cuando estaban y cuando había habilitado 4 accesos nada más a la ciudad, en ese momento servían. Solamente, digo, aplicación Cuidar, Coronavirus Santa Fe, cualquier aplicación nacional o provincial que genere un permiso de circulación va a estar bien. Asimismo lo dijo hoy también en la radio, en un rato lo vamos a escuchar. Digo, un certificado de trabajo que demuestre que estoy yendo a trabajar y demás, claro, también va a ser suficiente para mostrar ante las fuerzas policiales. Haciendo la salvedad también que en caso de emergencia, porque hubo mucha consulta también al respecto, que lo que pasaba en un caso de emergencia de salud, por fuera de lo que es el COVID-19, obviamente está dicho que lo pueden hacer debido, claro, como siempre, en caso de emergencia. Y me sumo a la salvedad también, por ejemplo, turno médico, tratamiento de kinesiología, que hoy era una duda frecuente. Exactamente. Bueno, con un certificado del médico, con el certificado del turno, ¿no?, que dan en los médicos, es suficiente también para poder ir. ¿Vamos al instructivo? Sí, vamos ahora a mostrar entonces con audio a ver cómo se saca la aplicación en el teléfono, a prestar atención, ya están nuestras redes sociales, también lo pueden buscar, lo presentamos acá. En esta edición de noticias te vamos a contar cómo tenés que sacar el permiso. Te metés en Google Play, buscás la aplicación COVID-19 Santa Fe, la primera opción, te lo descargás, lo instalás y luego lo abrís. Una vez abierto vas a trámites, elegís la primera opción, que es DDJJ Salidas, y allí vas a rellenar todos los datos. Importante, la primera opción, allí vas a tener que poner si es un trabajo esencial o es un trabajo laboral no esencial. Automáticamente te va a mandar a este paso donde tenés que completar con la localidad de origen, en este caso San Justo, y la localidad de destino, en este caso también es San Justo. A continuación, los pasos siguientes son poner el domicilio de partida y el domicilio de llegada. Una vez hecho esto, damos en finalizar y aceptamos la opción poniendo sí enviar. Automáticamente se nos va a generar el permiso. Aceptamos esta opción, abrimos y ya tenemos nuestro permiso de circulación. Bueno, y hay muchas dudas también respecto hacia los comercios, ¿no? Específicamente, claro, en cuanto a los horarios de atención, en cuanto a qué es lo que tiene que saber uno, en qué horario, por ejemplo, algunos cierran y otros por ahí se pueden extender hasta las 19 horas. Y vamos a hablar específicamente de los comercios que, bueno, en este caso no distribuyen alimentos, tampoco hacen expendio de bebidas, bueno, lo podrán hacer hasta las 17 horas. Esto es importante a saberlo. Por ejemplo, podemos dar de una tapicería, una tienda, bueno, todos ellos de esos rubros pueden hacerlo hasta las 17 horas, según lo que entró en vigencia hasta la jornada del día de hoy. Por ejemplo, también ya nos han pasado en el día de ayer, claro, Jorge Finó, el taller La Vía, trabaja hasta las 17 horas, me acaba de enviar Luis Tarditi de El Modelo Sanitarios, claro, que estará trabajando hasta las 16:30 horas, porque las 17 tienen que cerrar estos comercios. Bueno, más empresas se sumaron a esta propuesta, sí, de empezar a trabajar en horario corrido, ¿no? Claro, bueno, puede ser una propuesta de llegue, claro, o una hora de descanso en algunos. Bueno, claro, a consultar con su comercio de cercanía, digo, el comercio que frecuenta, porque se van a modificar indudablemente los horarios. Bueno, pues, y en este sentido, claro, Ángel, exacto, iba a decir los otros, ¿no? Los que expenden alimentos. Exactamente. Bueno, los que expenden alimentos, lo que usted tiene que saber es que ellos van a permanecer abiertos hasta las 19 horas. Es así que todos aquellos que vendan alimentos, estos son imágenes de archivo, obviamente, que estamos utilizando y compartiendo con todos ustedes, por ejemplo, los supermercados, por ejemplo, aquellas, comercios vecinos, ¿no?, que estén directamente muy cercanos a su domicilio, bueno, van a poder ellos estar abiertos hasta las 19 horas, así lo indicó, bueno, el decreto que entra en vigencia a partir de esta jornada según el gobierno provincial. La salvedad también para marcar, digo, roticería, claro, kioscos y demás, y según lo que pudimos confirmar hace un rato con Ángel también, sí, luego de las 19, el gobierno provincial no pone en el decreto un horario, lo deja a disposición del un municipio. Límite, exactamente. Mañana va a haber reunión de junta de Defensa Civil aquí, pero lo importante, digo, es que seguramente el horario de delivery se va a extender hasta la hora 23 en la ciudad de San Justo. Esto es para que lo tengan en cuenta, de 19 a 23 el horario de delivery.
Bueno, ya vamos a continuar con toda la información, lo más importante que hay que saber. Vamos al teléfono de la producción porque tenemos un mensaje de cumpleaños. Después vamos a otra de las empresas que nos acompañan, que también nos traen sus horarios, cómo van a estar trabajando con estas nuevas medidas. Como lo decía usted, señor director, les contamos también en vivo, en directo, toda la información que se va actualizando. Aquí está, tenemos... bueno, está cargando la foto. Ya, la vamos ahí, foto. Ahí está, ahí está. Saludos ahí está. De... la mami Norma y Machula, en este caso, dice la feliz tiene... cumpleaños, hijo, dice feliz día, cumple hijo, Dios te llene de bendiciones, pasala lindo, te quiero mucho. Aquí está el saludo, no nos deja quién es él, agasajado por el cumpleaños en el día de hoy, en realidad el saludo, mami Norma y Machula lo están saludando. Vamos a ir ahora, en un momento, cuando el señor director lo disponga, a lo que es, en este caso, CEPAS, que también tiene nuevos horarios. El pedido al teléfono celular 03498-154-77380. Te lo llevamos a tu casa gratis. Fíjense cómo ya las empresas empiezan claro. a utilizar el delivery. ¿Cuál es el horario de atención? De 8.30 a 12.30 y de 16 a 19. Tienen expendio también de comestibles. Ni bebida, exactamente. Ah, de bebida. 8.30 a 13 horas, los sábados 16.30 a 19. La dirección Boulevard Roque Sáenz Peña, 2536. Y no salgas en auto, te lo llevamos a tu casa gratis. El pedido lo pueden hacer vía WhatsApp, como se lo comentábamos recién en el número de teléfono. Vamos a la pausa, siguen llegando consultas que ya vamos a responder en un momento nada más. ¿Hacemos la pausa? Hacemos la pausa, ya regresamos con todo el material informativo. Pasó el Hot Sale. En Pinturería Universo. Da igual. Hasta el 22 de mayo aprovecha las ofertas y el mejor asesoramiento comprando online o en sucursal. Universo, todo pinta bien. Superventaja la Anónima. Las ofertas que estabas esperando, vení y aprovechá. 70% de descuento en la segunda unidad de shampoo y acondicionadores Pantene. 35% de descuento en jabón líquido para ropa Ala. 25% de descuento en todas las cervezas Patagonia y en Café Dolca. 20% de descuento en queso Pategrás La Paulina. Y con la Anónima, seguís sumando beneficios todos los días. En la Anónima, tu compra siempre rinde más. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. Supermercado La Anónima. Hace 75 años comenzábamos esta historia emitiendo nuestra primera póliza. Crecimos honrando nuestros compromisos, brindando respaldo y tranquilidad, década tras década, generación tras generación. Hoy, más de 1 millón de asegurados confían en Seguros Rivadavia en todo el país. Por eso, queremos decir gracias. Seguimos cumpliendo y creando un futuro juntos. Seguros Rivadavia, 75 años, protegiendo lo que más te importa. Distribuidora El Norte, mayorista de bebidas y comestibles. Ahora con nuestro nuevo espacio de Vinoteca, con más comodidades. Vinoteca de Distribuidora El Norte, en el mismo lugar, Belgrano, 2729. Clínica Veterinaria IMED, planes sanitarios, diagnóstico clínico, cirugía e internación, farmacia de pequeños y grandes animales, venta de insumos y alimentos balanceados. Urgencias al teléfono 15 45 7107, en Belgrano 2481, en San Justo. Cabaña Monte Grande, reproductores funcionales y rústicos para producir la mejor genética en todo tipo de ambientes, premiados en exposiciones con resultados en el campo. Cabaña Monte Grande, Pedro Gómez Sello, Santa Fe. Teléfono de contacto 3498-475-154. Seguinos en Face y en Instagram. Cabaña Monte Grande. Volvieron los niños, volvió la alegría. Escuelita Predeportiva de Colón, bajo estrictos protocolos. Escuelita Predeportiva de Colón, 450-836.
Este mes compra todo lo que necesitas en Info San Justo Hogar y la primer cuota en julio. Sí, escuchaste bien. Primer cuota en julio. Info San Justo, Avenida Iriondo, 2237. Impecable en Auto Norte, Volkswagen Gol 2005 con aire acondicionado, Toyota Etios Cross 2016, Volkswagen Saveiro 2011, Audi A4 2016, Auto Norte, Ruta 11 y Mantovani. Rigran, una empresa en constante desarrollo. Insumos para el agro, logística, agrocorredora, consignataria de hacienda, agricultura de precisión, comercio exterior y todo lo que el productor agropecuario necesita. Rigran, campo en desarrollo. Expresión de sabor, qué divertido son. Muchas frutas y mucho color. Llegó Refresco Ja, para que tus días tengan más sabor. Durazno, naranja, manzana y muchos más. Llegó Ja, el sabor más divertido. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 340 millones de pesos. Bueno, siguen llegando muchísimas consultas a esta edición de noticias. Por ejemplo, dice, hola, ya que no se puede salir, nosotros los que vivimos de las changas, ¿cómo hacemos? El que vaya a trabajar, que viva la changa, sí puede salir con el permiso de circulación. ¿Va a volver el IFE? Perdón, bueno, quiero hacer una aclaración respecto al mensaje anterior. Más allá de eso, digo, justificando su labor en la vía pública, digo, que está trabajando, haciendo changas y demás, no va a haber problema con eso. Sí. No, decía en este caso, preguntaban si vuelve el IFE, todavía no tenemos información de esto. No hay información oficial, nada. Dice, hola, ¿serán tan amables decir hasta qué hora se puede circular caminando? Obvio, bueno, nos hacían una pregunta, nosotros caminando para ir a comprar hasta las 19, caminando como actividad hasta las 17. Claro, así es. Sí, a ver, si nos basamos por los horarios comerciales, la extensión de salir a la calle es hasta la hora 19, en realidad, que cierran los comercios gastronómicos. Así que, bueno, tomen como ejemplo esos dos horarios, esos dos parámetros. Bueno, hoy charlaron con el jefe de la unidad regional, Ángel Agustín. Sí, hace un rato estuvimos en la unidad regional. Nos recibió amablemente el jefe de unidad, justamente Eduardo Arias. Bueno, hablamos un poco de todo y también, a ver, a esta altura, ya con un año y medio de pandemia, y teniendo en cuenta, ¿no?, el servicio que lleva adelante la policía, también pidiendo la colaboración un poco de todos para cumplir estas normativas. Nosotros, a partir de las 0 horas de hoy, nos ordenaron ejecutar la entrada en vigencia del nuevo decreto, que es el 647-21, dictado ayer por el señor gobernador, donde tiene ciertas restricciones y suspensión de actividades y algunas excepciones, que permiten la circulación de las personas. Uh-huh. Lo principal es, digamos, lo que el decreto se refiere es a disminuir la circulación de personas en la vía pública. Uh-huh. Bueno, y en ese sentido hay un punto que es importante y me gustaría explayarme en eso, que es la restricción vehicular. Primero, ¿qué abarca o qué vehículo en ese sentido? Y segundo lugar, teniendo en cuenta que ya estamos viendo en la ciudad algunos controles, ¿qué le va a solicitar, si se quiere, el policía o aquel que frena al ciudadano a la hora de un control? Nosotros lo que le vamos a pedir en cada control a las personas que se detengan, vamos a pedirle el permiso de circulación nacional o provincial que autorice a estar circulando en la vía pública como una actividad laboral, porque el decreto así lo dice. Podrán circular aquellas personas que vayan a realizar una de las actividades habilitadas. En esas dos aplicaciones están las actividades habilitadas. Eduardo, también, bueno, lo dice el gobierno provincial aquí, imagino que ustedes mismos, es un poco de colaboración de todos, imagino, más allá de los controles que realiza la policía, no se puede disponer de un policía para cada ciudadano en ese sentido, digo, colaboración entre todos, por la misma causa que la salud en estos momentos. Sí, es un pedido de nosotros, ejecutamos las órdenes que nos da el gobierno, pero también
la gente tiene que poner un poco de sí y cumplir las normas que está dictando el gobernador, porque es por la salud pública de la ciudadanía, que nosotros entendemos que ahí la gente tiene que trabajar y todo, pero estamos en una situación crítica en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que tenemos que tratar de disminuir los contagios y el problema acá es un poco de empatía, porque digamos a la gente que ha perdido en este último tiempo, en lo que va de mayo, un familiar debe comprender lo que es y hay que poner empatía hacia esas personas y hacia las personas que están luchando día a día contra esta enfermedad. Eduardo, la última, a partir del día de hoy vamos a acostumbrarnos, digo, a ver controles, si se quiere, en la vía pública. Sí, a partir del día de hoy va a haber controles donde vamos a exigir el permiso de circulación. La apertura de negocios y todo el rubro comercial vamos a estar en colaboración con personal municipal y ya el decreto es bien claro, las provisiones y las excepciones que tienen a la regla. Y las empresas, comercios, comienzan a modificar sus horarios de atención. Nos vamos a ir en este caso los amigos de Gras Automotores, que estarán trabajando de lunes a viernes en el horario corrido de 8 a 17 horas. Los sábados lo van a hacer de 9 a 13 horas. De esta manera comienzan a modificar los horarios con las nuevas medidas, restricciones que están siendo las primeras horas que se implementan. Recién nos preguntaban, dice, buen día, quería saber si las dietéticas hacen horarios corridos, por favor avisen. Bueno, deberá comunicarse a la dietética con la que usted está trabajando y allí consultar con ellos cuál es el horario que van a utilizar. Así que respondemos eso. Sí, porque son políticas empresariales, claro, ¿no? La política del comercio adaptarse a horarios de corrido o directamente vivirlo, como lo hace, por ejemplo, la empresa de Gras Automotores los sábados, ¿no? Bueno, continuamos. Hay muchísimas preguntas que vamos a ir respondiendo a medida que vayan llegando. Sí, Ángel. Bueno, vamos a hablar de más información y nos metemos de lleno en el ámbito político. Vamos a hablar de la tarea y el trabajo que lleva a cabo el subsecretario de Desarrollo Territorial. ¿Por qué? Porque estuvo en la localidad vecina de San Javier. Según así el comunicado de prensa habla que estuvieron visitando esta ciudad junto al director de Relaciones Laborales, Mateo Marelli, y el secretario de Inclusión Social, Gustavo Chara. Estuvieron reunidos justamente con el intendente de esta localidad, Mario Miño, y el equipo social municipal. Conversamos acerca de la situación actual de la ciudad y acordamos acciones para trabajar en conjunto. También realizamos la firma de un convenio de refuerzo económico alimentario. Esta es la información y la tarea que desarrolla el subsecretario de Relaciones Territorial, en este caso Desarrollo Territorial, Santiago Felipov, visitando la localidad de San Javier. Estamos muy agradecidos, le digo, porque llegan muchísimas consultas que vamos a ir respondiendo. Por ejemplo, ¿se puede viajar a Crespo? Nos están preguntando, ¿se puede viajar de manera normal, siempre con el permiso correspondiente? A cualquier lado se puede viajar, Santa Fe, siempre, obviamente, que esté justificado por qué lo está haciendo. Así es. Otra consulta, y la responde también. Hola, quiero hacer una consulta. Mi abuela de 19 años tiene un turno al médico. ¿Yo no podría llevarla en mi auto y después traerla? ¿Debo pedir un remis o en ese caso la puedo llevar en auto? Bueno, en ese caso se puede llevar, tiene que tener un justificativo, ¿no? Digo, lo que marcaba hoy temprano en la edición de noticias. Bueno, el certificado, por ejemplo, del turno, pueden pedir un certificado en el sanatorio. O de derivación, hospital, justamente. ¿Cómo? O certificado de derivación, que comúnmente claro. Muchos se utilizan entre hospitales, derivación. De la ciudad de San Justo hacia la ciudad capital santafesina o hacia cualquier otro nosocomio de la provincia de Santa Fe. Bueno, presentando directamente la certificación, se le permitirá, obviamente, circular. A ver, para ser más concretos, claro, no se va a permitir. Cuando uno lo frena a la policía, tiene que tener un justificativo. Claro. Es así de sencillo. Y un justificativo, ¿no? Con algo que pare. Exactamente, que no entre en el justificativo, me voy a pasear. Claro, ¿no? Un ejemplo. No. Ni hablar. En ese sentido, bueno, ténganlo en cuenta y vayamos al sentido común, si se quiere también, claro, de cuáles serían las medidas justificativas. Sí. Acá preguntan, dice, ¿no se entiende cómo solo circular hasta las 17 si super y bares están? Hasta las 19 se puede circular, claro. Exactamente. Hasta las 19. Siempre y cuando se justifique que está yendo. Sí, sí. En un rato lo vamos a escuchar al ministro de Trabajo, digo, despejando dudas y aclarando un poco todas estas situaciones. Estamos en la semana de mayo, ustedes lo saben. El próximo martes será el 25 de mayo para todos los argentinos y tenemos esta propuesta de honor y gloria, el bar comedor de la confitería del Club Colón de San Justo, que ofrece empanadas criollas. Pueden hacer su reserva al 415 777
415-777 para el próximo martes 25 de mayo. Empanadas criollas, 500 pesos la docena. Vamos a continuar con toda la información, Agustín, discúlpeme, tiene que ver con la mesa deportiva. Claro que sí, hablamos de la mesa deportiva justamente y tenemos que promocionar en este PRODE que está realizando la mesa deportiva. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Decir quién gana de Colón Independiente, quién gana de Boca Racing al teléfono de la radio, 415-199, 415-199, y participa por una excelente picada de fiambres de la tradición. Anótese en el PRODE. El lunes vamos a saber quién es el ganador de esta tabla de fiambres, 415-199. Y vamos a ver también del Club Sorriario de Tiro Federal, que en la noche del día de ayer tuvo sorteo y tuvo nuevos ganadores. Y ya lo vamos a conocer, gracias señor director, porque estos fueron los afortunados ganadores. En este caso ya arrancamos hablando de que todos fueron de la ciudad de San Justo. El cuaterno fue para Norberto Escuaglia, de nuestro mismo medio. La línea que reparte 3.500 pesos, o la quintina, como quieran llamarle, es de Marisa Orequia, que también es de nuestra ciudad, fue la afortunada ganadora en este nuevo sorteo desarrollado en la noche del día de ayer. El cartón lleno, que reparte 20.000 pesos, fue para Marida Gómez, de nuestro mismo medio, y el menor acierto, con el cupón número 15.749, Yamila Portillo, también de nuestra ciudad, vendedor Karina Ruiz Díaz. Así que de esta manera fueron los afortunados ganadores del cupón solidario de Tiro Federal. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿salió el pozo acumulado? Bueno, no, quedó vacante el pozo acumulado de Tiro Federal. Sí, ya podemos decir y confirmar que el pozo va a tener un pozo acumulado de 120.000 pesos. El color del cupón para la semana próxima es el celeste. A la bolilla número 42, el valor del cupón es de 50 pesos. Recordamos, esto es el sorteo de la próxima semana, del día 26 de mayo de este año en corriente, donde el cuaterno mantendrá la cifra de 1.700 pesos, la línea estará en 3.500, el cartón lleno en 20.000 y el menor acierto en 1.000 pesos. De esta manera se encuentra el pozo acumulado de Tiro Federal, 120.000 pesos, que a cualquiera le vendría bien, así que apurarse a comprarlo. Mucha gente que realmente le gusta jugar el cupón solidario, me he encontrado con ella y ya está comprando su cupón para la semana próxima, así que apurarse, que todo ya está en la calle con todos sus habituales vendedores. Estamos en esta edición de noticias a través de la pantalla de Canal 2. Nos vamos a ir a Cadena Centro Integral de Compra con los nuevos horarios. Ya tenemos en pantalla Casa Central, estaremos trabajando de 8 a 13 por la tarde, de 14 a 19 horas. Los sucursales de 8 a 13, de 15 a 19, el cajero Santa Fe funcionará de 15 a 18.30. Sector roticería en Cadena Centro Integral de Compras. Viernes, pastel de carne para disfrutar, en este caso, allí en Cadena Centro Integral de Compras. Vamos a próxima promoción, que tiene que ver con el pollo entero al espiedo. Pueden encargar el suyo para la jornada del día sábado. Y ahora promociones en cerveza. Les contamos, Budweiser descartable, 119,90. Vamos a una nueva promoción de Cadena Centro Integral de Compras. Quilmes bajo cero, litro 200, 99,99. Con billetera virtual, volvemos, así le mostramos cómo queda el precio, en 69,99, y va a encontrar también en Cadena Centro Integral de Compras esta excelente cerveza Corona. Si compran tres, cada uno la pagan 139,90. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a empezar a responder muchas consultas que tenemos en el teléfono de la producción. Exactamente. Sí. Con, bueno, comunicaciones, ¿no? Justamente también con el secretario de gobierno vamos a estar dialogando sobre, bueno, todas las preguntas que van surgiendo en el momento. Sí, también lo vamos a escuchar al ministro de Trabajo, que dialogó hoy en Mañanas de Radio en exclusiva. Así que, bueno, mucha información a quedarse. La pausa, ya venimos. El SAMCO San Justo informa las dos líneas telefónicas para consultas COVID para aquellos que tengan síntomas. Podrán llamar de 8 a 12 y de 16 a 20 al 15 409 159 o al 15 409 292. Y ante el aumento de casos positivos en la ciudad, se recomienda a la población extremar las medidas de cuidado. Uso correcto de barbijo, lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes y mantener el distanciamiento social. Thank you.
El Zorrito, 9 de julio 2184, tiene venta de pequeños electrodomésticos. Todo en productos de electrónica e informática, celulares, sillones, reposeras y lo que busques al precio más bajo. Y si este año te toca a vos, Super Bingo del Club San Justino. 9 autos, 0 kilómetro. 7 Renault Kwid, 2 Chevrolet Onix. Sorteos mensuales por 15 mil pesos y por cancelación anticipada. Y te regalamos la transferencia de los autos ganadores a tan solo 5.500 pesos. Hasta en 11 cuotas de 500 pesos. Además te presentamos 2 Super Promos. 2 más 1 todo el año. Comprás 2 y el tercero va de regalo. Y cancelando antes del 31 de marzo, paga solo 5 mil pesos. Tentá a la suerte y cantá bingo vos también. Sortea sábado 18 del 12 del 2021. Espectacular venta de lotes en San Bernardo. Aproveche la promoción en cuotas de lotes de diferentes medidas, con servicio de agua y luz. Consultas a los siguientes teléfonos: 3498-469-685 o 469-683, a tan solo 10 minutos de San Justo. Disfrute la tranquilidad. San Bernardo, un lugar para vivir. Autoservicio Feria San Justo, renovación total. Carnicería, pollería, cerdos, comestibles y el surtido más grande de frutas y verduras de nuestra ciudad. Horario corrido, 7:30 a 19. Domingos atendidos por sus dueños. Te esperamos en Feria San Justo, ruta 11 y 9 de julio. Nueva temporada en Becerra Muebles, con lo mejor para el hogar. Diseño, confort, tecnología, financiación plana, ahora 12-18. Créditos personales con mínimos requisitos. Avenida Iriondo, 2971. En el SIC, esta gran oferta: arroz bárbara por 500 gramos, 55,98. Mate cocido Chamigo, 50 saquitos, 79,98. Aceto balsámico por 250 centímetros, 164,90. Cepas, un lugar de amigos. El Club del Vino, espumantes, regalería, aperitivos. Pedí tu presupuesto sin cargos. Seguí nuestras redes sociales y entérate de todas las promociones. Cepas, encontranos en Boulevard Roque Sáenz Peña 2536, teléfono 474-380. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa más. En el SIC, esta gran oferta: capuchino Besone Pack 120 más 30 gramos, 144,90. Postre La Campañola por 50 gramos, 52,98. Bizcochuelo Exquisita por 450 gramos, 179,90. El Modelo Sanitario informa horarios de atención por la mañana de 8 a 12, por la tarde de 14:30 a 18:30 horas. En el SIC, esta gran oferta: puré de papas Nor 125 gramos, 98,90. Mayonesa Fanacoa por 950 gramos, 129 pesos. Mostaza Sabora por 250 gramos, 59,95. Te invitamos a conocer LC Química en Batalla de Tucumán 2988. Gran variedad en productos sueltos, artículos de limpieza, promos, combos todos los días, bazar, fragancias, envíos a domicilios sin cargo. Desde el Consejo trabajamos por un San Justo mejor para todos. Concejal Raúl Florentín. Neurobox Gimnasio te ofrece sala de musculación, circuito neuromuscular, boxeo recreativo, Latin Fitness, GAP, San Roque 1950, 154-02-782. Neurobox Gimnasio. Isabela Candiotti, concejal, Partido Justicialista. Trabajamos por un consejo justo y transparente. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda.
Tiro Federal envía información que la vamos a compartir, tiene que ver con los horarios, en este caso a partir de la jornada del día de hoy, 20 de mayo, cambio de horario de 8 a 12, de 13 a 16 y 30 horas, es la información que nos llega desde el Club Tiro Federal. Bueno, hay que mencionar en relación a todo esto que comercios, instituciones están cambiando sus horarios de trabajo, sus horarios teniendo en cuenta las nuevas medidas. Tenemos más información también para compartir con ustedes, tiene que ver con Gobernador Crespo, información que ha llegado a nuestra mesa de trabajo en la mañana de hoy. La comuna de Gobernador Crespo entregó aportes al Sanco local, su presidente Luciano Lemaire realizó aportes económicos al Hospital Carlos Boratti para garantizar la compra de tubos de oxígeno según son de gran utilidad en el efector. En esta oportunidad Lemaire sostuvo que desde la comuna están a disposición siempre para el aporte. Juntos han realizado la compra de distintos artefactos. Es la información que nos ha enviado la comuna de Gobernador Crespo con su presidente comunal Luciano Lemaire, que ha entregado fondos al Sanco para la compra de equipamientos. Vamos al teléfono de la producción, después vamos a ir con empresas, estaremos con distribuidora El Norte, también para hablar de la billetera Santa Fe. El teléfono de la producción, varios mensajes nos han llegado. Vamos a arrancar, si le parece, señor director. ¿Cómo va? Dígame usted, señor director. Así podemos ir de abajo. Hola, serían tan amables de decir hasta qué hora se puede circular. Bueno, le damos a conocer. Vamos al siguiente mensaje. Hasta las 19 horas siempre y cuando se esté, en este caso, comprobando que está haciendo o que va al supermercado o va a un bar o un restaurante. Esta nos pedían, esta es la certificación que también la estamos enviando a nivel país que uno puede sacar. No se entiende cómo se circula hasta las 17, sí, bueno, eso lo explicamos recién, hasta las 19 horas la circulación. Seguimos con mensajes, algunos de ellos que ya hemos respondido. Hola, dice, buen día, quería saber si la dietética, ya lo hemos respondido también. Sigamos, hola, quería hacer una consulta de la abuela que tenía que llevar al médico, ya lo hemos respondido también. Vamos a seguir con consultas también. Hola, quiero consultar, mañana tengo turno en el dispensario con mi nena. Vamos en bici, tenemos que pedir el permiso o algo así, vayan directamente, igualmente hay que tener, no tienen que pedir permiso, sí siempre es bueno tener la aplicación circular, después dice que van al dispensario y obviamente van a estar. Vamos a continuar. Hola, dice La Peña, a ver qué número es de teléfono, me dice. La Peña 266, allí estamos, 266, dice, La Peña de las Brujas manda muchos besos al cielo a nuestra querida Cecilia que hoy cumpliría años. Seguro que anda cantando por ahí, la extrañamos mucho, es el mensaje que ha llegado a nuestra mesa de trabajo. Vamos con el siguiente, dice, hola, buen día, cortamos pasto, ¿hasta qué hora? Soy Guevara. Bueno, Guevarita, hasta las 17 horas puede trabajar normalmente. Vamos con el mensaje de Horacio Cortina, que es el siguiente. Dice, Peña, hablar sin saber, les deseo un muy feliz cumpleaños a Chano Franco. También allí está la Peña sin saber. Y vamos a ir, en este caso, al 394, el último que han ingresado, que nos pregunta. Hola, buen día, le pregunto, yo soy una persona de riesgo, no sé manejar, tengo carnet de discapacidad. Si quiero ir al mercado o a cobrar la jubilación, ¿me puede llevar mi esposo? Claro que sí, la puede llevar y estará exceptuada. Hay muchas cosas que son sentido común que se van a estar aplicando también. Ya lo escuchamos en un momento a Juan Pusineri. Ahora nos vamos a ir a Distribuidora El Norte, si le parece, señor director. La nota la realizábamos esta mañana. La realidad es esa, Distribuidora del Norte y el nuevo local comercial incorporó la parte de billetera virtual, la billetera que está añadida con el Banco Santa Fe, el cual es una nueva modalidad de pago. Si bien quizás mucha gente está un poco interiorizada con la parte del mercado pago, mercado libre, la modalidad es igual, esta aplicación se descarga por la parte de Play Store, Plus Pagos, y consta de, es muy sencillo, nosotros tenemos un código QR que acá el señor a la hora de atenderlo se lo va a presentar, y se consta de abrir la aplicación, buscar los locales adheridos al código, al pago QR,
A través del QR, el código que él le va a mostrar, se abre la cámara en el teléfono y enseguida estaría pagando el monto de la compra. La posibilidad que tiene esto de billetera virtual es que en la mayoría de los artículos tenés un 30% de descuento, el cual conta la parte de lo que es el vino, mercaderías como pueden ver, amargos, como pueden ver la parte de los comestibles, la parte de bazar o limpieza. Y bueno, y cabe recalcar que la parte de la, como quien diría, el descuento este que se hizo, el 30%, esto se incorpora en la billetera virtual al otro día, son 24 a 48 horas hábiles. Esto va a aparecer como promo billetera Santa Fe y ahí te vas a dar cuenta que el reintegro que te brinda la parte de billetera de Santa Fe. Bueno, algo importante para el cliente, consultar si esto rige todos los días, si hay días particulares para venir a hacer la compra con billetera Santa Fe. Como te comentaba recién, el 30% de descuento es algo que ya incorporamos, ya es habitué. Todo el que venga a pagar con billetera virtual va a tener, cabe recalcar que va a tener el descuento del 30% en todos los artículos y el reintegro se va a realizar 24 horas. Esto comienza a partir de mañana, viernes 21, y lo tenemos todos los días, no tenemos un día particular. La idea es que el cliente pueda tener las mayores comodidades que le podemos brindar como local comercial. Fuera de eso queremos recalcar y agradecer la buena predisposición del Banco Santa Fe y al señor Mariano Real, el cual nos brindó todas estas opciones y nos asesoró para que pudiéramos trabajar libremente con esto. Seguimos con toda la información en un momento nada más, hacemos la pausa y luego sigamos a escuchar una interesante nota con Juan Pucineri, ministro de Trabajo del Gobierno de la provincia de Santa Fe, esta mañana en Mañanas de Radio. Mantenga limpia la ciudad. Saque los residuos en los horarios establecidos, separados y clasificados. Por la mañana antes de las 6:30 horas y por la noche antes de las 21:30 horas. No los arroje a la vía pública, ni en canales de desagües. Evite multas. Colóquelos frente a su domicilio. ¿Se te pasó el Hot Sale? En Pinturería Universo. Da igual. Hasta el 22 de mayo aprovechá las ofertas y el mejor asesoramiento comprando online o en sucursal. Universo, todo pinta bien. Pensó en construir. Piense en Riboldi Materiales, donde encontrará todo para la construcción en un solo lugar. Riboldi Materiales. Revestimientos, sanitarios, griferías, construcción en seco, amplia línea de productos metalúrgicos y materiales gruesos, con nuevos servicios de áridos en bolsones. La Mutual del Club San Justino, siempre más cerca de la gente. Compra en 3 cuotas sin intereses con nuestra tarjeta Credit Green. Por consultas, escribinos al 154-60-640. Mutual de San Justino. El Messi Soluciones Sanitarias de Santiago Lopresti, líder en repuestos sanitarios, variedad de duchas y accesorios para el baño, repuestos, depósito y mochilas. Todos los modelos de vástagos y cabezales de las marcas más reconocidas del mercado. El Messi Soluciones Sanitarias de Santiago Lopresti te espera en Mercedes San Martín de Balcarce 2530. Estudio Contable BIL con nuevo horario de 7:30 a 16:30 hora. Estamos ubicados en Primero de Mayo 2317. Estudio Contable BIL. ¿Te acordás de mí? No anda. Primero, nos relajamos, respiramos. Service Truchan. Catá. ¿Tenés auto? Son 4 horitas. Lo barato sale caro. Por servicio postventa, calidad y tecnología, ahora Stihl. En San Justo, Agroinsumos. Acompañando el desarrollo de la ciudad, Matías Borla, presidente honorable Consejo Municipal de San Justo. En abril, en Gaido Distribuciones, con nuevos horarios, de lunes a viernes, horario corrido de 8 a 16, sábados de 8 a 12.
Nacsa, Norte Agrocorredora, Sociedad Anónima, Agroquímicos, Semillas, Venta Directa de Granos. Nacsa, estamos en Ruta Nacional 11, kilómetro 563 y medio. Teléfono 03498-426751. Bueno, me toca acompañarlos en este bloque con más información, le digo, y está a disposición justamente el teléfono de la producción 43-30-67 para despejar las dudas ante las nuevas medidas. Pero hoy por la mañana la producción de Mi Radio 97.3 en conjunto con la producción de Hora de Noticias, bueno, pudo tener la posibilidad de hablar con quien es el encargado, si se quiere, por parte del gobierno provincial de explicar las medidas. Estamos hablando del ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, el señor Juan Pucineri, que de esta manera dialogaba con Mañanas de Radio. Bueno, primero el contexto, ¿no?, en el que se adoptan las medidas, porque hace unos días ya, varios días, que las autoridades sanitarias, los directores de hospitales, los expertos en salud que asesoran al gobierno provincial y en general me parece que toda la gente vinculada a lo sanitario viene expresando la preocupación por esta segunda ola. Los datos indican que tenemos un alto estrés en la ocupación de camas en los centros de salud de la provincia. Estamos encima del 95% de ocupación. Hasta la semana pasada pensábamos que estábamos en un amesetamiento de casos en torno a los 2.000 diarios o un poco más, pero el martes y el miércoles pudimos comprobar que los casos superaron los 3.000. De manera tal que siguen creciendo, y eso lógicamente va a seguir poniendo en tensión al sistema sanitario. Uh-huh. Y así que las medidas que se tomaron, y que punto por punto seguramente ustedes estarán comunicando y haciéndole saber a la población de San Justo y de la región las características de las mismas, tienen dos evidentes finalidades. Una, la más fuerte, es disminuir la circulación. Es decir, que las personas únicamente circulen con un motivo justificado, digamos. Y la segunda, evitar aglomeraciones, digamos. Así que no se puedan más hacer reuniones sociales aún al aire libre, que se hayan cerrado los espacios en los que es posible una sociabilización que no tenga una finalidad económica, y en la actividad económica una reducción fuerte o una restricción en cuanto a las características para su desarrollo. Estoy hablando del comercio, gastronomía, centralmente, que son las que congregan mayor cantidad de clientes o de personas. Es decir, que con esas medidas apuntamos a que la gente se vuelva a quedar en su casa por estos 10 días, que no salga si no es con un motivo justificado, y las podríamos caracterizar como una situación intermedia entre lo que fue la fase 1 que conocimos el 20 de marzo del año pasado, con actividad económica, es decir, una fase 1 con actividad económica restringida. Así caracterizaría la
las medidas y la finalidad de las normas, de la norma que se dispuso y que entra en vigencia a partir de hoy en todo el territorio provincial. Juan, una consulta en relación a las medidas. A las 17 horas, aquellos que no vendan alimentos tienen que cerrar sus puertas, decíamos, por ejemplo, una zapatería. A las 19 podrán, hasta esa hora, trabajar los que vendan productos alimenticios. Pregunto el tema de la gastronomía. Después de las 19, ¿pueden seguir trabajando con Takeaway? Sí, con delivery o con retiro en el local de cercanía pueden seguir trabajando. Allí no existe una limitación horaria para ello, digamos. Claro. Se puede hacer, lógicamente, seguramente las cámaras gastronómicas con los municipios seguramente pactarán un horario, se pondrán de acuerdo en un horario que no va a estar muy lejos de la medianoche para seguir realizando esta actividad. O sea que pueden, esta es una noticia importante que para este sector va a venir muy bien, el hecho de saber que ellos van a poder seguir trabajando con pedidos. Entonces, con pedidos. Van a estar sin tope horario, excepto que lo disponga el municipio. No, con las cámaras. Claro, el municipio con las cámaras. Sí, digo, no hay uno, como la circulación está restringida durante todo el día, sí. Digamos. ¿Y hasta qué hora sería la circulación, ministro? Digamos, para una cuestión autorizada como es el delivery, entonces no tiene un horario. Ahora, la razonabilidad que indica que un delivery en un restaurante va a funcionar hasta la medianoche aproximadamente. Bien. Después el municipio podrá resolverlo por sí o lo resolverán las cámaras, o si alguien quiere tener abierto las 24 horas el restaurante y atender pedidos a las 4 o 5 de la mañana, también lo puede hacer. Bueno, se entiende, claro, con delivery. Y en ese sentido, ministro, ¿hasta qué hora es la circulación de la ciudadanía, digamos? ¿Hasta qué hora se puede andar en la calle? En la calle sin motivo justificado, en vehículo, o sea, automóvil, bicicleta, motocicleta o, digamos, cualquier otro vehículo, sin motivo justificado no se puede circular, digamos. La única posibilidad de circulación sin un motivo justificado es caminando. Bien, eso es importante también para remarcar. Y en este sentido, si se quiere, ¿cuál es el criterio? Porque imagino que dentro, a la hora de tomar medidas, bueno, ni hablar la parte de gobernación y de salud, implican a ustedes también como Ministerio de Trabajo, imagino también el Ministerio de Seguridad. En ese sentido, ministro, consultarle, a ver, ¿cuáles van a ser un poco los criterios que dispone también la provincia? Hoy, por ejemplo, hablaba con algunos productores, usted sabe, esta zona muy agropecuaria, en épocas de cosechas y demás, el trabajador del campo, por ejemplo. ¿Tiene que regresar a la casa a las 5 de la tarde o es considerado esencial y puede regresar más tarde? No, el trabajador del sector agropecuario, digamos, tiene un régimen horario que viene siendo igual desde siempre, digamos, por una de las actividades que nunca estuvo suspendida ni aún cuando se declaró la pandemia, digamos, él con el permiso correspondiente va a poder circular. Para no ir a cada caso, digamos, particular, y me parece que si entendemos la finalidad vamos a explicar todo el resto. Uh-huh. La circulación es con un motivo laboral, digamos. Claro. Si yo, mi actividad laboral se está desarrollando en horario nocturno, como por ejemplo una enfermera que va a un centro de salud, va a estar justificado en su desplazamiento. Lo que se trata de desincentivar con estas medidas o desalentar es la circulación sin motivo, digamos, o con motivo recreativo exclusivamente, porque eso también después termina en aglomeraciones, en juntadas, en trasladar, digamos, el virus se traslada con las personas, es decir, de llevarlo de un lugar al otro. Esa es la finalidad de la medida. Sí, quería consultar porque quiero volver y disculpe que seamos por allí repetitivo, pero su palabra, llegan millones de mensajes, muchísimos mensajes. Pregunta,
aquel que trabaja después de las 19 con delivery de los sectores gastronómicos, ¿pueden ir a buscarlo o tienen, puede ir a buscarlo aquel que compre o tienen que llevarlo directamente con el delivery? ¿Cómo va a ser eso? ¿O lo implementa el gobierno acá, por ejemplo, en la ciudad de San Justo? El delivery es el que lleva al chico en la moto, digamos, sí. Ese tiene una actividad laboral y sí. Tiene justificada su traslado. No, perdón, ministro. Lo que preguntaba era si, por ejemplo, luego de del horario de circulación, la gente puede hacer el famoso take away, es decir, ir al local gastronómico. Sí, el retiro, pero la norma prevé en el local de cercanía, digamos. Local de cercanía. Uh-huh. Claro. Si no, el gastronómico puede implementar el delivery, ahí sí. Claro, pues el gastronómico puede implementar el delivery. Ahora, si yo tengo el bar en la esquina, puedo ir a buscar la comida en la esquina. Claro, ahí está, y se entiende, es sentido común. Bueno, y en ese sentido, dos consultas más, ministro, para no robarle más tiempo. La semana pasada fue justamente el tema, si se quiere, el tema de gimnasios. Está suspendida la actividad física grupal, vamos a marcar alguna en particular, Zumba, CrossFit, bueno, todas las clases grupales al aire libre también suspendidas, ministro. Sí, el deporte colectivo de contacto aún al aire libre está suspendido, el denominado fútbol 5. Uh-huh. Todas estas actividades como gimnasio, fútbol 5... las que se realizan en lugares cerrados, tienen además por la suspensión de estos días, tienen una compensación económica, pueden tramitar en la página del Ministerio de la Producción el pedido de compensación que ya se viene instrumentando. Bien, preguntas rápidas. Pesca, fútbol 5. Suspendido. Fútbol 5. Todo suspendido. Pádel. Bien. Todo suspendido. Bien. Y la última, ministro, y capaz que la que la gente más se hace o la que más le cuesta creer, aquí estamos hablando de medidas a diferencia del resto de solo 10 días. ¿Qué tiene que pasar, si se quiere, para que estas medidas sean de 10 días y si se quieren 10 días se flexibilice un poco y no se restrinja aún más? Lo que tenemos que ver el 31 de mayo es que los casos empezaron a descender y que el sistema sanitario no opera a un 99%. Claro. Sí, es si eso no sucede, vamos a ver, situaciones que no queremos llegar, que vimos por los medios en otros países, y no, la verdad es que no queremos llegar a eso. Sí, se entiende. Y es la idea del gobernador, y le pregunto porque sé su participación en este sentido. Por ejemplo, Departamento San Justo, más allá de que Nación no dé la orden, como lo hizo con algunas ciudades y con los departamentos de la Capital y Rosario, que se mantenga la presencialidad en las escuelas, ministro. Se mantiene la presencialidad en las escuelas en tanto y en cuanto el Ministerio de Salud no informe que entraron en situación de alarma, Claro. En muchos casos no se entra en situación de alarma solamente porque esto está previsto para conglomerados de más de 300.000 habitantes, pero los indicadores son tan malos como en Rosario o en Santa Fe. Es decir, que si el Ministerio de Salud informa que el departamento San Justo o cualquiera otro de los departamentos de la provincia entró en situación de alarma, se va a suspender la presencialidad de las clases también. Los invito ahora, tras la palabra del ministro de Trabajo, a compartir una pausa. Ya venimos. El SAMCO San Justo informa las dos líneas telefónicas para consultas COVID para aquellos que tengan síntomas. Podrán llamar de 8 a 12 y de 16 a 20 al 15-409-159 o al 15-409-292. Y ante el aumento de casos positivos en la ciudad, se recomienda a la población extremar las medidas de cuidado. Uso correcto de barbijo.
lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes y mantener el distanciamiento social. Pasión, ahora sumamos sector parrillas, solo con reservas, 455-390-420-330. La Pasión, parador, bar, comedor, todas las exquisiteces. Manuel García Porta, concejal Juntos por el Cambio, trabajando en equipo por el progreso de San Justo. Panadería Nano, pan, bizcocho, facturas, pan integral, pizzas integrales, pizzas listas, fiambres, bebidas, carbón, leña y artículos de limpieza. Urquiza 2338, teléfono 444576. En el SIC, esta gran oferta, yogurísimo entero, 190 gramos, 85 pesos. Yogur ser batido, 140 gramos, 95 pesos. Yogur bebible por 900 centímetros, 73,99. Sánchez Gas, garrafas de 10, de 15, tubos de 45. Sánchez Gas, un celular, anótalo, 3498-450-744, sí. 450-744, teléfono fijo, 426-374, 426-374, Sánchez Gas, estamos en Remedios de Escalada de San Martín, 2730, Sánchez Gas. En el SIC, esta gran oferta, leche, La Martona, sachet por litro, 69,99. Crema de leche para cocinar, La Serenísima, 109,90. Manteca, La Serenísima por 200 gramos, 174,90. Con la tarjeta de la Mutual de Tiro Federal, ahora podés hacer tus compras en 1, 3 y 12 cuotas. Además, si no habilitaste la tarjeta, acercate a la Mutual y comenzá a disfrutar todos los beneficios. Y si no tenés, te esperamos. Con mínimos requisitos, te llevas la tarjeta de la Mutual del Club Tiro Federal. En el SIC, esta gran oferta, queso La Serenísima Cremona por 100 gramos, 59,90. Fiambre de cerdo Lario, 100 gramos, 58,90. Desde 1987, solo un objetivo fue la guía: reencontrarnos en el tiempo con el mismo empuje y con los mismos anhelos. Para dar buenos frutos a usted y su entorno. Euclides Tomatis Inmobiliaria, Belgrano 2374, teléfono 03498-428100, San Justo, Santa Fe, www.inmobiliariatomatis.com. Euclides Tomatis Inmobiliaria, no vendemos casas, acercamos hogares. Suelos, Sociedad Anónima, desmontes, limpieza de terrenos, limpieza de piletas de decantación, limpieza de pitlof, curvas de nivel, movimiento de suelos, terraplenes, ventas de materiales de construcción. Suelos, Sociedad Anónima, una empresa con años de experiencia. Juan Peano, concejal, cerca tuyo, trabajando por nuestra ciudad. Compromiso, participación, juventud. Juan Peano, concejal, cerca tuyo. Actualizamos más información, hablamos en este caso de ANSA FE y su postura ante la no suspensión de las clases en cuanto a la educación especial, en la voz de Ángel Fernández. Muy bien, y seguimos con todo el material informativo en esta edición correspondiente a la jornada del día jueves, y vamos a hablar de información por parte de AMSAFE, Delegación San Justo. Educación especial, posicionamiento AMSAFE en cuanto a la resolución ministerial número 488. Cuando se suspende la asistencia de clases presenciales debido a una situación de alarma epidemiológica y sanitaria en el territorio, se debe incluir a las y los estudiantes e instituciones educativas que se encuentran en él.
No hay razón ni existe fundamento que justifiquen suspender la presencialidad de los estudiantes de los niveles y no hacerlo con los estudiantes de la modalidad de educación especial. Cuando se toma una medida preventiva para evitar la circulación, para así evitar la propagación del COVID-19, se debe incluir a todas las personas. El derecho a la educación de las y los estudiantes de educación especial está en estrecha relación con los principios de igualdad e inclusión. La intersección entre el derecho, igualdad e inclusión, junto con los parámetros sanitarios vinculados a la pandemia, debe guiar las definiciones y decisiones de la presencialidad o no de estudiantes, docentes, asistentes escolares y familias de las instituciones educativas de modalidad y de los niveles. Desde la Comisión Directiva ANSAFE-CETERA solicitamos al Gobierno Nacional, de consecuencia del Gobierno Provincial, la modificación del artículo número 22 del Decreto Nacional número 287, el artículo número 5 de la resolución del CFE N394 y el artículo número 5 del Decreto Provincial número 447, en donde dice: queda exceptuada la suspensión de las clases presenciales la escolaridad de estudiantes de la modalidad de educación especial. Esta es información de parte de ANSAFE, de Delegación San Justo, hablando justamente sobre el posicionamiento de ANSAFE en cuanto a la resolución ministerial número 488. Nos metemos un poco en la actualidad de la ciudad y en el mundo político, si se quiere, porque ayer el concejal Raúl Florentín, quiero decir, hizo un pedido justamente, y es un proyecto de comunicación que salió aprobado en el día de hoy y pide justamente nuevamente y con carácter de urgencia al señor intendente municipal, el arquitecto Nicolás Cuesta, la convocatoria a la brevedad de la Junta de Protección Civil Local con el objetivo de analizar el cuadro de situación sanitaria local y las posibles acciones a desarrollar que permitan disminuir la tasa de casos positivos en la localidad. Lo solicitó el concejal Raúl Florentín en el día de ayer, y en consecuencia de esto justamente la información que llega hoy por la mañana por parte del municipio. Bueno, justamente será mañana en horas de la mañana y en el Palacio Municipal la convocatoria de la Junta de Protección Civil, con estas imágenes de archivo que estamos mirando. Bueno, mañana se va a reunir a buscar estrategias, también teniendo en cuenta las nuevas medidas restrictivas que ya rigen en la provincia. Alfredo Colombo, en cadena Centro Integral de Compras, promociones en cervezas hasta el día lunes. Bueno, la posibilidad de pagar con billetera Santa Fe y además los nuevos horarios de atención. Ya estamos acostumbrados, a partir de los jueves tenemos lo que son las ofertas en cerveza y bueno, a raíz del 25 de mayo, que es el día martes, vamos a extender la oferta hasta el día lunes inclusive, uh-huh. Así que vamos a tener unos días más como para que la gente pueda aprovechar. Bueno, en ese sentido, como siempre, precio, calidad, diferente, bueno, lo que busca el cliente. Lo que busca el cliente, tenemos una extensa variedad, bueno, que te la paso a nombrar como para que lo tengan presente. Bueno, tenemos lo que es la Budweiser de 7.10, uh-huh. Que está a 119.90. Después tenemos lo que son las famosas Stella Artois, uh-huh. Las 6 latitas más la latita negra de regalo, a 560 el pack. Después tenemos lo que es cerveza Stella Artois, de 3.30 la botellita, a 479.99 el paxito de 6. Después pasamos lo que es la estela de latita, las 10 latitas de 2.69 a 449.99 el paxito. Uh-huh. Después tenemos lo que es Quilmes y Brahma de 4.73, la lata también, a 379.99 el pack. Uh-huh. Bajo cero, clásica y Brahma de litro 200 a 99.99 cada una, que la verdad que es un precio muy muy bueno como para que la gente lo pueda aprovechar, ¿no? Bueno, y a todo esto ni hablar que le sumamos el descuento en billetera Santa Fe, pero hablando de algo importante ahora, Alfredo, justamente sumado a las promociones, ¿en qué horarios van a estar trabajando a través de las nuevas disposiciones? Bueno, a raíz de todo esto vamos a partir de hoy ya lo estamos trabajando, el horario es de 8 a 13, uh-huh. Y de 14 a 19 horas en Casa Central, y en sucursales es de 8 a 13 y de 15
a 19. Uh-huh. Y lo que es el cajero de Santa Fe Servicio empieza a las 15 horas y termina a las 18:30. Bien, bueno, y por último, digo, para repasar, no sé si queda algo más para agregar en cuanto, bueno, a la roticería, con también la fecha patria que se viene, el día lluvioso en el día de hoy. Bueno, en lo que es el día de hoy, que está fresquito, está lindo como para unas tortas fritas, uh-huh, se las vamos a estar ofreciendo para esta tarde. Uh-huh. Así que el que quiere puede encargar o puede venir y llevarse la cantidad que deseen. Y para lo que es este día lunes, también a raíz del 25 de mayo vamos a estar haciendo el locro, también eso se está trabajando por encargue, o pueden venir y buscarlo acá, encontrarlo en Casa Central el día lunes, ¿no? Antes de hacer una nueva pausa, señor director, vamos rápidamente al teléfono de la producción. Compartimos algunas opiniones que ya han llegado y que las vamos a pasar aquí. Buen día, ¿qué pasa con los talleres que se dictan en la Casa de la Cultura? ¿Se puede concurrir? Bueno, al respecto no tenemos otra información, así que imaginamos que sí nos ha llegado información al respecto. Seguimos, vamos con otro. Estoy escuchando al ministro y está bien todo, pero ¿por qué sigue el fútbol? Ya que es un deporte de contacto y sobre todo ayer River Santa Fe, no entiendo. Pan y circo como los romanos, bueno, una disposición nacional es esto del fútbol, no provincial, ya la provincia suspendió todas las competencias deportivas. Seguimos. ¿Es necesario sacar un permiso para ir a la verdulería, a la carnicería, a la panadería o puedo ir sin problemas? Puede ir sin problemas, el permiso es para la circulación vehicular. Justamente, no sé si queda alguno más, o estamos, queda uno más, vamos. Buen día, ¿me podrían decir cómo se llama la aplicación para poder sacar el permiso? No alcancé a escuchar, muchas gracias. Bueno, puede buscar la aplicación Cuidar, así se llama, o la aplicación Coronavirus Santa Fe. Cualquiera de los dos, Cuidar o Coronavirus Santa Fe, cualquiera de los dos permisos les sirve. La pausa, ya venimos. Mantenga limpia la ciudad. Saque los residuos en los horarios establecidos, separados y clasificados. Por la mañana antes de las 6:30 horas y por la noche antes de las 21:30 horas. No los arroje a la vía pública, ni en canales de desagües. Evite multas. Colóquelos frente a su domicilio. Tenemos un plan sin cortes. Atención médica los 365 días del año, sin carencias por traspaso y con cobertura en todo el país. Plan de alta complejidad individual desde 2.650 pesos. Plan familia tipo desde 8.500 pesos. Plan de salud Sanatorio Santa Fe. El plan que debes tener. Asociate 0800-555-4004 o desde nuestra web www.gruposantafe.com.ar. Te esperamos para compartir nuestra nueva imagen en un ambiente muy agradable. Restaurante La Meche, un mismo lugar, la calidad de siempre. Verónica Omilca, contadora pública nacional, informa, atención al público, lunes a viernes de 8 a 12 horas. Por la tarde consulta a los siguientes teléfonos: 608-094 y 444-795. En el SIC, esta gran oferta, arroz bárbara por 500 gramos, 55,98. Mate cocido, chamigo, 50 saquitos, 79,98. Aceto balsámico por 250 centímetros, 164,90. Apagro de Adrián Poncino, representante en San Justo y zona Monumental, Case y Pony, Ruta Nacional número 11, kilómetro 563 y medio, teléfono de contacto 156-20-874. En el SIC, esta gran oferta, puré de papas Nor, 125 gramos, 98,90. Mayonesa Fanacoa por 950 gramos, 129 pesos. Mostaza Sabora por 250 gramos, 59,95. Desde el Consejo, seguimos trabajando para que San Justo siga creciendo. Julián Massi, concejal.
En el SIC, esta gran oferta, leche, La Martona, sachet por litro, 69,99. Crema de leche para cocinar, La Serenísima, 109,90. Manteca, La Serenísima, por 200 gramos, 174,90. ¿Pensó en construir? Piense en Riboldi Materiales, donde encontrará todo para la construcción en un solo lugar. Riboldi Materiales. Revestimientos, sanitarios, griferías, construcción en seco, amplia línea de productos metalúrgicos y materiales gruesos, con nuevo servicio de áridos en bolsones. En el Sindicato Empleados de Comercio seguimos trabajando para brindarles los mejores beneficios a nuestros asociados. 25 de mayo, 2529. Mauro Doglioli, trabajando por el futuro de San Justo, acompañando a cada vecino para construir una ciudad con más diálogo y participación. Mauro Doglioli, Partido Socialista, San Justo. Pedrasoli Autos. Autos usados y cero kilómetros, todas las marcas. Servicio oficial Chevrolet, Nissan, Renault, Ford, Volkswagen, Citroën, Peugeot, Fiat, Toyota. Financiación, seguridad y confianza. www.pedrasoliautos.com.ar. Sindicato Empleados Municipales de San Justo. Secretario General José Aguirre. Estudio Avichaín Chapero. Contadores Dante Germán Avichaín, Alejandro Martín Chapero, Laila Avichaín. Horario corrido 7:30, 16:30. Boulevard Pellegrini 25-54. Muy bien, y seguimos con todo el material informativo en vivo y en directo, compartiendo con todos ustedes el material. Y tenemos que irnos ahora sí a hablar una comunicación en vivo. Vamos a tener la palabra de quien es el secretario de Gobierno de la Ciudad de San Justo para establecer y para dar a conocer sobre estas nuevas medidas también que ya empiezan a regir en toda la provincia de Santa Fe. Ya lo vemos en pantalla, vamos a saludarlo, le damos la bienvenida en este mediodía en vivo. Diego Palmier, bienvenido, es el placer este de poder saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ángel? Muy buen día para vos, muy buen día para toda la audiencia. Bueno, a través de la red Zoom y no en vivo ahí en el estudio. Exactamente, pero bueno, estamos compartiendo el diálogo y hablar específicamente sobre estas nuevas medidas, Diego. Bueno, contarnos cómo se van a empezar a implementar en la ciudad de San Justo, qué es lo que la gente tiene que empezar a saber a partir de este momento. A ver, la realidad es que son medidas que habían salido ya hace... el día miércoles por la perdón, el día martes por la noche, que el gobernador había anunciado que iba a aumentar lo que eran las partes restrictivas en los diferentes pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Ayer a la noche, ya tarde de noche, a eso de las 21 horas, se promulgó el decreto por parte del gobierno provincial, en el cual nos impone a todos los municipios y comunas determinadas restricciones, determinados horarios de circulación, actividades que se suspenden su normal desenvolvimiento. Entonces, obviamente, en el día de hoy jueves, que es cuando ya empiezan a regir este tipo de normas, van a estar ese aceitado del engranaje para que puedan empezar a funcionar. Esto, para dejarle bien claro a la comunidad, son normas netamente a nivel provincial que las imponen para toda la provincia, que los municipios y comunas no tenemos mucho más que hacer, sí podemos restringir aún más las normas que nos van imponiendo, como ha pasado en otras comunidades. Pero bueno, nosotros por el momento, y como lo venimos haciendo desde un comienzo de esta pandemia, es adherir a lo que son estas normas nacionales y provinciales, y obviamente ponernos a disposición de cada uno de los sectores de la ciudad para ver cómo los llevamos adelante, cómo los implementamos. Obviamente, en este primer día se va a demorar o se va a tardar en que algunos comercios o algunas instituciones o la misma población en general las logres entender para poder llevarlas adelante. Desde lo que es un permiso de circulación hasta la prohibición en lo que es la circulación en vehículos durante todo el día, que haya personas que no tengan un destino específico para tener que circular. Yo creo que se apunta mucho a nivel provincial de lo que es la restricción en la circulación, porque ya bien todos sabemos que el virus no es que nos viene a buscar, nos golpea la puerta de nuestra casa y se mete en nuestro cuerpo. Nosotros, cada vez que salimos a la calle, sin querer lo podemos encontrar, y obviamente está a las claras de que
algunas personas las ha tratado mal, inclusive hasta con las muertes que se vienen dando en el mes de mayo, una por día. Entonces esos son números que realmente no da para asustarse, sí para intentar entender de que hay que asumir la responsabilidad de cada uno y obviamente implementar todas aquellas medidas que hemos aprendido durante este año, de la utilización del tapaboca, del distanciamiento, del de no reunirse con las personas afectivamente, esas cuestiones que, a ver, si vamos a la clara, como todos seres humanos razonables, ya las tendríamos que estar usando en todo o implementando en toda la ciudad, y por ahí vemos que hay lugares que no se va implementando. Bueno, son normas de convivencia, seguramente usted va a coincidir en esto conmigo, ¿no? Pero que tampoco podemos, desde parte de la ley o que el margen de control, tener un policía por persona, sino que todos debemos aportar nuestro granito de arena para que toda esta situación, que a nivel país, que a nivel provincial y que a nivel ciudad estamos viviendo, mejore. Bien lo dijiste vos, Ángel, son normas de convivencia. Por ahí, a ver, como todo argentino, siempre hay determinados sectores que incumplen las normas, claro, continuamente. En este caso son normas realmente que la imponen en base a una pandemia que estamos atravesando más de un año en el país. Entonces, obviamente, el gobierno de la provincia está pensando en esa situación. Y obviamente las imponen para todos los municipios y comunas. Yo hoy a la mañana hablábamos con Nicolás e inclusive le elevamos la inquietud y la preocupación que nos provoca ver que otras localidades muy cercanas no cumplen con los decretos que saca el gobernador y por ende nos ponen en una disparidad, nos dejan en una competencia desleal comercialmente, vamos a llamarlo. Sí, sin lugar a duda. Es claro el ejemplo que viene de usted, secretario. Específicamente, Diego, conocer es también un poco, bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación. En este momento tenemos algunos problemitas técnicos que vamos a tratar de solucionar, explicando y bueno, también un poco dándonos a cuenta de cómo se vive la situación, ¿no? En el resto del departamento, cómo se vive la situación en otras localidades, como por ejemplo localidades vecinas que no decidieron acatarse a este mandato a nivel provincial. Así que seguramente vamos a tratar ya de poder entender la palabra del secretario de gobierno de la ciudad de San Justo. Si le parece, señor director, vamos a la información de guardia rural Los Pumas que teníamos hoy por la mañana, que había llegado a nuestra mesa de trabajo. Ya vamos a volver a esta comunicación vía Zoom que estábamos estableciendo. De la tecnología, ¿no? La tecnología por ahí sucede justamente este tipo de inconvenientes. Bueno, y vamos a hablar en este caso de la información de guardia rural Los Pumas, que según la información que nosotros tenemos en nuestra mesa de trabajo, en la fecha el personal de esta unidad, llevando a cabo patrullajes preventivos sobre la ruta provincial número 61S y en márgenes del río Salado, se elaboró dos actas de infracción a la ley de marcas, procediéndose al decomiso de 60 sábalos por pescar, transportar y acopiar exceso de piezas, carecer de licencia habilitante para la actividad desarrollada, incumpliendo de requisitos para el transporte de pescados. Las especies secuestradas fueron entregadas en carácter de depósito legal a los mismos infractores antes mencionados, como así lo estipula el artículo número 65 de la Ley Provincial de Pesca, como recién lo mencionábamos. Interviene en este caso el Ministerio de la Producción del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Recordamos, esta es información de Guardia Rural Los Pumas. Y ahora sí, vamos a ver si podemos restablecer el contacto con el secretario de Gobierno, quien había quedado. Bueno, ahora sí, lo podemos apreciar, Diego. Usted nos recibe bien, ¿no? Ahora sí, Ángel. Bueno, muy bien. Quedé hablando solo. Es la tecnología. Se cortó la imagen, pero pensé que seguía hablando. No sé dónde quedé, pero bueno. No, estaba hablando justamente de las localidades vecinas, ¿no? Que por ahí no se acatan esta medida a distancia provincial. Claro, del acatamiento. Lo planteamos al Ministerio de Seguridad para que, a ver, haga cumplir con el decreto que sacó su gobernador a cada una de las ciudades y los pueblos de la provincia. Porque si no, como te digo, genera esta desigualdad y este malestar en determinado claro. sector de la sociedad que es entendible, nos ponemos o empatizamos en ello, pero también hay una ley que exige el cumplimiento de determinadas medidas y obviamente escapa
a lo que es la voluntad del intendente o el mismo secretario de gobierno, te lo digo yo como persona, que por ahí no podemos hacer mucho más. Inclusive en el decreto es tan claro que dice que solamente podemos restringir aún más las medidas que ellos están imponiendo. Así que yo por ahí les pido tener la paciencia y entender de que estamos en una situación bastante alarmante, que se sabe que hay lugares que ya se han quedado sin camas, que a su vez en San Justo venimos trabajando de muy buena manera y en coordinación con el SANCO local, desde aprovecho el gobierno de la ciudad. Sí. Aprovecho justamente. Llevando adelante una habilitación nueva en lo que es el. Perdón, Ángel, ¿cómo? No, justamente aprovecho, secretario, para preguntarle, porque nos había llegado el comunicado en nuestra mesa de trabajo que están llamando, ¿no?, a una reunión de Junta de Defensa Civil. Esto es así, ¿no? Todo programado para mañana. ¿Debido a qué, secretario? Tal cual, hoy a la mañana, bueno, primera hora de la mañana, eso de las 7 de la mañana, estábamos en reunión con Nicolás y, bueno, fue una de las decisiones de llamar a la Junta Civil para ver las acciones que vamos a seguir tomando en base a las restricciones que nos han impuesto. Yo creo que como Junta, desde el 20 de marzo del 2020, que arrancamos con el tema del COVID, se ha trabajado de muy buena manera y obviamente tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa y estar todos los actores que estamos dentro de lo que es la Junta para ver cómo seguimos desarrollando las diferentes actividades y a su vez cómo las vamos a aplicar dentro de la comunidad en la cual estamos viendo. ¿Cómo han trabajado con los comercios, secretario? ¿O cómo van a plantear este trabajo que, bueno, según el decreto así lo establece, aquellos comercios que no distribuyen alimentos ni tampoco mercadería para consumir específicamente, cierran el 17, y si los comercios que distribuyen alimentos y comidas a partir del 19? Hasta el 19. A ver, el decreto en eso es bastante claro, si no detalla actividad por actividad, que claro, es las mayores consultas que hemos tenido nosotros, las han tenido seguramente ustedes, porque también hay una incertidumbre de que hasta qué hora puedo estar, hasta qué hora mi comercio está habilitado. Todo lo que sea la parte comercial está y que no venda alimentos está habilitado hasta las 17 horas. Aquellos locales comerciales que vendan alimentos, llámese supermercados, rotiserías, kioscos, despensas, está habilitada con puertas abiertas hacia el público hasta las 19 horas. Luego lo pueden hacer a través del delivery hasta las 23 horas. Eso sí lo vamos a hacer a través de un permiso que va a otorgar la municipalidad para aquellas personas que anden haciendo el delivery. Se le va a otorgar una autorización por comercio, porque entendemos de que lo que se quiere evitar es la mayor circulación de la población. También el decreto dice de que más allá del delivery que puede realizar este tipo de comercios, puede hacer el takeaway, esto de que la persona próxima a su negocio puede ir a buscar el pedido que realizó, ya sea caminando o en bicicleta, en ningún medio, ya sea en auto, en moto, eso no lo puedo hacer. Son medidas que obviamente nos va a costar un poquitito implementarlas, porque obviamente hay parte de la población que entendemos que está en un estado de confort, que obviamente por ahí le cuesta llevar adelante un poquitito más cuando hay un cambio de norma. Si vos me preguntabas a mí, Diego Palmier, como persona, qué medidas aplicaría, yo unificaría un criterio único de circulación, pero bueno, la provincia no lo ve de esa manera y es por eso que vuelvo a recalcar que es un decreto a nivel provincial, vuelvo a recalcar que es algo que nos imponen a los municipios y comunas, porque en la tarde de ayer, en la mañana de hoy, tuve muchísimos reclamos de que creen que el intendente o el secretario de gobierno se levantaron hoy con la querer implementar nuevas medidas para la ciudad, y la verdad que no es así. Nosotros, quien nos conoce sabe que somos habilitadores, sabe que siempre nos ponemos en la empatía con aquellos comerciantes que obviamente la vienen sufriendo y lo entendemos, y por eso siempre estamos atendiéndolo para ver de qué manera los podemos ayudar y continuar para que ellos puedan seguir trabajando de la mejor manera. Secretario, le agradecemos por el tiempo. Seguramente mañana vamos a tener más tiempo para seguir hablando sobre este tema. Vamos a ser parte también del equipo de trabajo de lo que va a ser esa reunión de defensa civil que se va a desarrollar allí en las instalaciones de la municipalidad. Ha sido muy amable. Dale, muchísimas gracias. Sí, mañana 8 de la mañana tenemos el horario de la Junta. Obviamente
se van a tomar determinadas decisiones en base a lo que tenemos ya vigente, que creo que se va a ir aceitando con el correr de los días. Lo que sí le pido a la comunidad es tranquilidad, que tengamos paciencia, de que entendamos de que estamos atravesando una pandemia, de que entendamos que todavía el pico no ha llegado, de que entendamos de que cuando nos toca a un familiar, a un amigo o a un conocido que le agarró el COVID y la está pasando mal, ahí sí nos damos cuenta, entonces empaticemos con las demás personas y obviamente creo que acá nos tenemos que empezar a cuidar entre todos. Es la hora de empezar a aplicar todo ese conocimiento y esa que aprendimos en este último año, empezar a aplicarlo y obviamente va a depender de cada uno de los habitantes de la ciudad de San Justo el no complicar aún más la situación para que nos restrinjan aún más las actividades. Creo que eso, nosotros si bien como gobierno de la ciudad vamos a seguir trabajando fuertemente en concientización, pero tampoco podemos estar como una maestra ciruela explicándole que utilice el barbijo, de que no se junte con los familiares, de que hoy nos tenemos que quedar en nuestras casas más que nunca. Creo que eso es fundamental. Entonces creo que como comunidad, a la comunidad la hacemos entre todos y obviamente es el momento de empezar a hacerlo. Secretario, ha sido muy amable con nosotros, ¿eh? Dale, un abrazo grande. Hasta sí, la palabra vía Zoom con el secretario de Gobierno, Diego Palmier, dialogando en este mediodía en Hora de Noticias. Ahora sí, hacemos la última pausa y cerramos la edición. El SAMCO San Justo informa las dos líneas telefónicas para consultas COVID para aquellos que tengan síntomas. Podrán llamar de 8 a 12 y de 16 a 20 al 15-409-159 o al 15-409-292. Y ante el aumento de casos positivos en la ciudad, se recomienda a la población extremar las medidas de cuidado. Uso correcto de barbijo, lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes y mantener el distanciamiento social. Chero Motos, nuevo showroom, Miriondo 2267. Reparaciones con garantía por escrito. Todas las tarjetas de crédito y la nueva tarjeta de la Mutual Tiro Federal. Financiación. Atendemos de 8 a 12 y de 15 a 19 horas. 342-5745-734. Te esperamos en Bar Comedor Honor y Gloria, donde vas a encontrar todo tipo de comidas: pizzas, empanadas, hamburguesas, sándwich, picadas, cazuelas, picles, comidas al plato y viandas diarias. Bar Comedor Honor y Gloria. Consultanos por aniversarios, cumpleaños, bautismos, peñas de amigos y o cualquier otro acontecimiento. Visítanos en Urquiza 2647, Club Colón de San Justo, o comunicate al 03498-415-777. Bar Comedor Honor y Gloria. Gras Automotores informa nuevos horarios de atención. De lunes a viernes, horario corrido. De 8 a 17 sábados, de 9 a 13 horas. Gras Automotores. Servicios especiales de traslados de Facchini a todo tipo de eventos. Viajamos a la provincia de Santa Fe. Recordamos, esta es información de Guardia Rural Los Pumas. Y ahora sí, vamos a ver si podemos restablecer el contacto con el secretario de Gobierno, quien había quedado. Bueno, ahora sí, lo podemos apreciar, Diego. Usted nos recibe bien, ¿no? Ahora sí, Ángel. Bueno, muy bien. Quedé hablando solo. Es la tecnología. Se cortó la imagen, pero pensé que seguía hablando. No sé dónde quedé, pero bueno. No, estaba hablando justamente de las localidades vecinas, ¿no? Que por ahí no se acatan esta medida a distancia provincial. Claro, del acatamiento. Lo planteamos al Ministerio de Seguridad para que, a ver, haga cumplir con el decreto que sacó su gobernador a cada una de las ciudades y los pueblos de la provincia. Porque si no, como te digo, genera esta desigualdad y este malestar en determinado claro. sector de la sociedad que es entendible, nos ponemos o empatizamos en ello, pero también hay una ley
exige el cumplimiento de determinadas medidas y obviamente escapa a lo que es la voluntad del intendente o el mismo secretario de gobierno, te lo digo yo como persona, que por ahí no podemos hacer mucho más. Inclusive en el decreto es tan claro que dice que solamente podemos restringir aún más las medidas que ellos están imponiendo. Así que yo por ahí les pido tener la paciencia y entender de que estamos en una situación bastante alarmante, que se sabe que hay lugares que ya se han quedado sin camas, que a su vez en San Justo venimos trabajando de muy buena manera y en coordinación con el SANCO local, desde aprovecho el gobierno de la ciudad. Sí. Aprovecho justamente llevando adelante una habilitación nueva en lo que es el... Perdón, Ángel, ¿cómo? No, justamente aprovecho, secretario, para preguntarle, porque nos había llegado el comunicado en nuestra mesa de trabajo que están llamando, ¿no?, a una reunión de Junta de Defensa Civil. Esto es así, ¿no? Todo programado para mañana. ¿Debido a qué, secretario? Tal cual, hoy a la mañana, bueno, primera hora de la mañana, eso de las 7 de la mañana, estábamos en reunión con Nicolás y, bueno, fue una de las decisiones de llamar a la Junta Civil para ver las acciones que vamos a seguir tomando en base a las restricciones que nos han impuesto. Yo creo que como Junta, desde el 20 de marzo del 2020, que arrancamos con el tema del COVID, se ha trabajado de muy buena manera y obviamente tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa y estar todos los actores que estamos dentro de lo que es la Junta para ver cómo seguimos desarrollando las diferentes actividades y a su vez cómo las vamos a aplicar dentro de la comunidad en la cual estamos viendo. ¿Cómo han trabajado con los comercios, secretario? ¿O cómo van a plantear este trabajo que, bueno, según el decreto así lo establece, aquellos comercios que no distribuyen alimentos ni tampoco mercadería para consumir específicamente, cierran el 17, y si los comercios que distribuyen alimentos y comidas a partir del 19? Hasta el 19. A ver, el decreto en eso es bastante claro, si no detalla actividad por actividad, que claro, es las mayores consultas que hemos tenido nosotros, las han tenido seguramente ustedes, porque también hay una incertidumbre de que hasta qué hora puedo estar, hasta qué hora mi comercio está habilitado. Todo lo que sea la parte comercial está y que no venda alimentos está habilitado hasta las 17 horas. Aquellos locales comerciales que vendan alimentos, llámese supermercados, rotiserías, kioscos, despensas, está habilitada con puertas abiertas hacia el público hasta las 19 horas. Luego lo pueden hacer a través del delivery hasta las 23 horas. Eso sí lo vamos a hacer a través de un permiso que va a otorgar la municipalidad para aquellas personas que anden haciendo el delivery. Se le va a otorgar una autorización por comercio porque entendemos de que lo que se quiere evitar es la mayor circulación de la población. También el decreto dice de que más allá del delivery que puede realizar este tipo de comercios, puede hacer el takeaway, esto de que la persona próxima a su negocio puede ir a buscar el pedido que realizó, ya sea caminando o en bicicleta, en ningún medio ya sea en auto, en moto, eso no lo puedo hacer. Son medidas que obviamente nos va a costar un poquitito implementarlas, porque obviamente hay parte de la población que entendemos que está en un estado de confort, que obviamente por ahí le cuesta llevar adelante un poquitito más cuando hay un cambio de norma. Si vos me preguntabas a mí, Diego Palmier, como persona, qué medidas aplicaría, yo unificaría un criterio único de circulación, pero bueno, la provincia no lo ve de esa manera y es por eso que vuelvo a recalcar que es un decreto a nivel provincial, vuelvo a recalcar que es algo que nos imponen a los municipios y comunas, porque en la tarde de ayer, en la mañana de hoy, tuve muchísimos reclamos de que creen que el intendente o el secretario de gobierno se levantaron hoy con la querer implementar nuevas medidas para la ciudad, y la verdad que no es así. Nosotros, quien nos conoce sabe que somos habilitadores, sabe que siempre nos ponemos en la empatía con aquellos comerciantes que obviamente la vienen sufriendo y lo entendemos, y por eso siempre estamos atendiéndolo para ver de qué manera los podemos ayudar y continuar para que ellos puedan seguir trabajando de la mejor manera. Secretario, le agradecemos por el tiempo. Seguramente mañana vamos a tener más tiempo para seguir hablando sobre este tema. Vamos a ser parte también del equipo de trabajo de lo que va a ser esa reunión de defensa civil que se va a desarrollar allí en las instalaciones de la municipalidad. Ha sido muy amable.
Dale, muchísimas gracias. Sí, mañana 8 de la mañana tenemos el horario de la Junta. Obviamente se van a tomar determinadas decisiones en base a lo que tenemos ya vigente, que creo que se va a ir aceitando con el correr de los días. Lo que sí le pido a la comunidad es tranquilidad, que tengamos paciencia, de que entendamos de que estamos atravesando una pandemia, de que entendamos que todavía el pico no ha llegado, de que entendamos de que cuando nos toca a un familiar, a un amigo o a un conocido que le agarró el COVID y la está pasando mal, ahí sí nos damos cuenta, entonces empaticemos con las demás personas y obviamente creo que acá nos tenemos que empezar a cuidar entre todos. Es la hora de empezar a aplicar todo ese conocimiento y esa que aprendimos en este último año, empezar a aplicarlo y obviamente va a depender de cada uno de los habitantes de la ciudad de San Justo el no complicar aún más la situación para que nos restrinjan aún más las actividades. Creo que eso, nosotros si bien como gobierno de la ciudad vamos a seguir trabajando fuertemente en concientización, pero tampoco podemos estar como una maestra ciruela explicándole de que utilice barbijo, de que no se junte con los familiares, de que hoy nos tenemos que quedar en nuestras casas más que nunca. Creo que eso es fundamental. Entonces creo que como comunidad, a la comunidad la hacemos entre todos y obviamente es el momento de empezar a hacerlo. Secretario, ha sido muy amable con nosotros, ¿eh? Dale, un abrazo grande. Hasta sí, la palabra vía Zoom con el secretario de Gobierno, Diego Palmier, dialogando en este mediodía en Hora de Noticias. Ahora sí, hacemos la última pausa y cerramos la edición. El SAMCO San Justo informa las dos líneas telefónicas para consultas COVID para aquellos que tengan síntomas. Podrán llamar de 8 a 12 y de 16 a 20 al 15-409-159 o al 15-409-292. Y ante el aumento de casos positivos en la ciudad, se recomienda a la población extremar las medidas de cuidado. Uso correcto de barbijo, lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes y mantener el distanciamiento social. Chero Motos, nuevo showroom, Miriondo 2267. Reparaciones con garantía por escrito. Todas las tarjetas de crédito y la nueva tarjeta de la Mutual Tiro Federal. Financiación. Atendemos de 8 a 12 y de 15 a 19 horas. 342-5745-734. Te esperamos en Bar Comedor Honor y Gloria, donde vas a encontrar todo tipo de comidas: pizzas, empanadas, hamburguesas, sándwich, picadas, cazuelas, picles, comidas al plato y viandas diarias. Bar Comedor Honor y Gloria. Consultanos por aniversarios, cumpleaños, bautismos, peñas de amigos y o cualquier otro acontecimiento. Visítanos en Urquiza 2647, Club Colón de San Justo, o comunicate al 03498-415-777. Bar Comedor Honor y Gloria. Gras Automotores informa nuevos horarios de atención. De lunes a viernes, horario corrido. De 8 a 17, sábados, de 9 a 13 horas. Gras Automotores. Servicios especiales de traslados de Faccini a todo tipo de eventos. Viajamos a cualquier punto del país. Contamos con unidades para 4 y hasta 7 pasajeros. Consúltenos 437-655. ¿No fuiste a Quesos y Fiambres Don Alberto? Encontrás el mejor precio en quesos, la mejor calidad. Somos fabricante. Una amplia variedad de fiambres de primera calidad. Cabal 2492. Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de San Justo Limitada. Semillas, agroquímicos, acopio de cereales,
pulverizaciones. Abel Orlando Verga e Hijos, el concesionario oficial PLA, sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras de arrastre. Abel Orlando Verga, además tolvas y mixer Ascanelli. Abel Orlando Verga, San Justo, Reconquista. Acérquese a Taller La Vía. Le brindamos la solución para cada detalle. Cabina de pintura con piso plano, suelo aspirante, bancada de estiramiento computarizada, lámparas de secado infrarrojo, 3 y 6 celdas móviles, nueva cabina sacabollos. Llámenos, lo asesoramos. Taller La Vía. Neumáticos de Bona. 10% off en neumáticos Michelin para autos y camionetas, por menos de lo que imaginás. Si buscas Michelin, BF Goodrich, seguro lo encontrás en Neumáticos de Bona. Aprende a conducir con Autoescuela RTO San Justo. Brindamos tres tipos de cursos que se adaptan a tus conocimientos. Nos acomodamos a vos, día y horario a convenir. Servicio puerta a puerta en la ciudad de San Justo. Al 03498 1541 0954. La Mota y Bertino, estudio contable, asesoramiento profesional, asesoramiento societario, impositivo y laboral. Contadores, María Esther La Mota, Mariano Abel Bertino, en Independencia 2715. Bueno, continuamos con toda la información en la parte final. ¿Les parece, porque también nos envió a nuestros teléfonos celulares, uh-huh, esta foto? ¿Quién paró? A ver si sacamos. Ahí está. Bueno, ahí está Leo Cachureo Valario. ¿Sí? Claro. ¿Y el señor de gorra quién es? Bueno, quien postea la foto. A quien postea la foto, mire usted, ¿eh? Parada técnica y otro rato de ruta camino a casa. Que tengan un lindo día, dice Abel Pintos. Que paró en la ciudad de San Justo. La vamos cambiando si quiero la foto porque hay varios. Mira, ahí están. Bueno. Esta es la página oficial. Este es el Instagram de Abel Pinto. Ahí está el bar. Usted sabe que me manda una foto Cachureo. Dice, y es un lugar de artistas, una grata visita a la buena. Bueno, a nuestro amigo Cachureo, ¿cómo no? Nos mandó un mensaje. Le decía. Claro, ahí hace una nota. Mira, ahí está. Claro, disfrutando de algo a lo fresco. Jugo, ¿sabe qué es? Algo de eso. Bueno, ahí está, ¿eh? Abel Pintos, Leo Cachureo Valario, parada técnica, dijo Abel, lo publicó en sus redes sociales. Por supuesto, los fanáticos de la ciudad y la zona explotaron. ¿Cuántos fanáticos tiene la zona, no? Muchísimos. Bueno, vamos al pronóstico extendido, equipo. Hacemos, ¿te parece? Lo presentamos. También con posibilidades de agua, 80%, 30 milímetros tendríamos, 18 de máxima, 13 de mínima. Ya el sábado y el día domingo mejoran las condiciones, sol a pleno, 17-10 las temperaturas para los próximos días de cara al fin de semana que se viene. Muy bien, cerramos, Agustín, ¿nos vamos? Así es, nos vamos. Bueno, reiterar el mensaje, ¿no? A cuidarse, a tener en cuenta las nuevas restricciones, los comercios hasta las 5 de la tarde, aquellos que venden alimentos hasta las 7 y tratar de salir lo menos posible. Muy bien, nos vamos, nos encontramos mañana a 12:30. Hasta mañana. Thank you.